El tema de inventario de gases de efecto invernadero. Oh, Ítala. Tu suerte, pues, Ítala. Dale next, porfa. Ya. Ah, para empezar, olvidé hacer este pool. Quiero saber, chicos, como no sé por qué no me deja ver quiénes están conectados ahorita. Quiero saber más o menos en qué ciclo van, para saber qué tanto Te lo resumo, conocimiento base Cata. tienen. Tenemos gente de primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, hasta catorceavo ciclo. Tenemos de todos los ciclos. Tenemos un poco más de primer ciclo, pero en realidad sí tenemos de todos los ciclos. Ya, un mix entonces. Ya, empezamos entonces de manera leve y voy subiendo el nivel. Ya. Para empezar, bueno, ya deben saber, ya han escuchado la idea que tiene la CAM del el proyecto que quiere hacer con los burritos. Entonces, lo primero que hay que saber es qué son los GEI, qué son los gases de efecto invernadero. Son gases que contribuyen al efecto invernadero porque son capaces de absorber la energía que transportan las radiaciones de onda larga que son reflejadas de la superficie. Ahora, no se alarmen. Vamos a traducir esta oración. Como saben, el cambio climático es una problemática actual. Esto se incrementa con estos tipos de gases que, como ven, acá hay siete gases. Tenemos al CO2, al metano, al óxido nitroso y así hasta el SF6 y el NF3. Estos gases, o sea, saben que el efecto invernadero o el calentamiento global es algo, es un fenómeno natural, pero con las actividades que desarrollamos, más que todo actividades productivas y el mismo desarrollo y crecimiento de una sociedad, hay mayor industria, hay mayor producción, hay mayor población. Entonces, en todas estas actividades que realizamos, muchas veces emitimos estos gases que contribuyen a acrecentar el efecto invernadero, lo cual al final llega a ser perjudicial. Estos siete gases que están en pantalla no son los únicos gases de efecto invernadero, pero son los más, por así decirlo, comunes o popularizados y son los que se utilizan para hacer este inventario. El poder calorífico o el daño que estos puedan causar a la atmósfera varía dependiendo de qué tipo de gas es. Por ejemplo, el CO2, piénsenlo como el gas principal, el que todo el mundo conoce, y por ejemplo, el metano, que es quien le sigue en poder o en contribución al cambio climático, equivale a 25 veces el CO2. Entonces, pongamos, yo tengo una industria que emite CO2 y metano. Si emito una tonelada de CO2 y una tonelada de metano, el metano, si lo traduzco a CO2, sería como 25 veces CO2. Entonces, cuando se hace esta conversión, lo que hace es volver a un equivalente que te permita hacer la suma. Entonces, yo puedo decir, mi industria emite solo 2 toneladas, ¿no? Pero en realidad está emitiendo 26 porque es una de CO2 y un uno de metano, que el uno de metano se convierte a 25 de CO2. Entonces, el 25 más el 1 ya te da el 26 CO2. Entonces, es por eso. Siguiente, por favor. Entonces, decía, es por eso que se utiliza estos inventarios de gases de efecto invernadero, ¿no? En realidad, cualquier fuente de cualquier sector emite este tipo de gases, ¿no? En mayor o menor medida y
La cuantificación es algo que nos ayuda a entender qué impacto determinada fuente o determinado sector está haciendo en el ambiente. Entonces, ¿cómo se define a este inventario de gases de efecto invernadero? Se define como una base de datos que lista por fuente o por sector la cantidad de estos gases emitidos a la atmósfera en un espacio y periodo de tiempo. Y se reporta en CO2 equivalente. Ahora, como esta ponencia está más pensada para que ustedes puedan replicar y entender más sobre el tema, ahí les he dejado un link. El Ministerio del Ambiente, cada tanto tiempo, la verdad, el último inventario nacional que hizo fue el 2014, que en realidad debería ser como cada 2 años, 3 años. Tiene una página que se llama Infocarbono. Aquí lo que hace el Ministerio del Ambiente es calcular cuántos gases de efecto invernadero se emiten en todo el país. Les he dejado el link para que los que tengan curiosidad puedan entrar y ver más o menos cómo es. Y también para los que estén interesados y vayan a desarrollar este proyecto, también se pueden guiar porque el Ministerio del Ambiente tiene de forma pública los reportes que han hecho y también el Excel y las tablas de cálculo de cómo es que han hecho este cálculo, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve este Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero? Sirve para que el Perú pueda ver cómo está comparado con otros países, si va a llegar o no a la meta que, por ejemplo, se estableció en el Acuerdo de París, y también le permite generar, promover políticas de diversa índole que les permita poco a poco ir reduciendo su huella o de otro modo ir compensando lo que emiten, ¿no? Siguiente. Ahora, en realidad, como decía Aldair al inicio, el cálculo no es tan difícil si lo pensamos para una fuente que en este caso serían los burros de la universidad. Lo que tienen que tener en cuenta es tres cosas. Primero, definir el año base, es decir, como vimos en la anterior diapositiva, este inventario se debe definir en un espacio definido y tiempo. Entonces, el espacio puede ser a nivel nacional, a nivel Lima o simplemente de una fuente. Entonces, se debe definir esto, se debe definir el año base porque obviamente las emisiones cambian si lo consideramos emisiones por un mes, emisiones por un año o emisiones por una década, ¿no? Entonces, por eso es importante definir el año base. Y otras dos cosas que componen este inventario son datos de la actividad y el factor de emisión. ¿Cómo se calculan las emisiones de gas de efecto invernadero? Solo recolectas estos datos de la actividad y lo multiplicas por el factor de emisión y ya tienes los CO2 equivalentes que te permiten entender y saber cuánto es que se está liberando. Siguiente. Ahora, datos de actividad. Bueno, cuando en este caso, como solo se están enfocando o van a calcular las emisiones de una fuente y no un sector, en la diapositiva he puesto específicamente qué datos necesitan saber para poder hacer el cálculo de las emisiones de los buses. Estos datos de actividad dependen, ¿no? Estos son específicos para los buses, pero si uno quiere calcular las emisiones GI de actividades agrícolas, emisiones GI de la industria pesquera, entre otros, son diferentes datos.
Ahora, cuando uno hace un inventario de emisiones, mientras más data tengas, es mejor. ¿Por qué? Porque tu cálculo o lo que estés hallando al final es más o menos preciso. No quiere decir que uno sea mejor que otro, sino que hay mayor precisión, menor error y menor incertidumbre. Ahora, normalmente cuando se arma un inventario, la elección de la metodología a aplicar depende de qué datos has recolectado. Aquí vemos tres niveles. ¿Qué significa esto? Que mientras más datos recolectes, puedes decir que vas a utilizar una metodología de mayor nivel, entonces tu cálculo es más preciso. En este caso, por ejemplo, el nivel 1, solo necesitas datos de combustible consumido en ese periodo de tiempo, pongamos en este caso anual, o sea, solo necesitarías combustible consumido en todo el 2019 y qué tipo de combustible has utilizado. Luego, si quieres que tu cálculo sea más preciso y tienes los datos, si consigues cuántos kilómetros recorre el bus en un año y también la tecnología del vehículo, es decir, el año de fabricación, ya estamos hablando de un nivel 2 de cálculo. Y por último, si ya eres capaz de recolectar información como las horas anuales de uso, porque un bus no está en funcionamiento 24 horas, si sabes datos de la potencia nominal del vehículo y el factor de carga de vehículo, es decir, puede ser esto calculado con el número de ejes del vehículo o factores estándar que depende si es un vehículo que transporta carga, es un vehículo que transporta personas, dependiendo del tamaño, ya podrías saber este factor y aplicar un nivel 3. Siguiente. Ahora, como les dije, el hecho de usar nivel 1, nivel 2, nivel 3 depende de cuántos datos has sido capaz de recolectar, porque una de las limitantes al momento de hacer un inventario para cualquier cosa es los datos de entrada, ¿no? Porque recuerden que estas son estimaciones, no es que nosotros vamos a agarrar un equipo, medir en el tubo de escape de forma continua cuánto está liberando y luego decir, ah, mira, en un año liberó tantas toneladas de CO2, ¿no? Entonces, estas son estimaciones y para ello, como les decía, teniendo más datos, siempre es más preciso. Y seguramente se preguntan, ¿cómo es que elijo si soy nivel 1, nivel 2, nivel 3? En las guías de la IPCC, que creo que el link también lo dejé en la misma diapo, o incluso, esas están en inglés, pero, y también en español, pero si no, también en la página de Info Carbono del MINAM, también están estos tipos de esquemas, que dependiendo de la fuente de emisión, hay como un árbol de decisiones en donde te pregunta, ¿tienes este dato? Sí, no, y así puedes elegir el nivel. Por ejemplo, acá. Te pregunta, la primera pregunta es no. ¿Tienes como datos los kilómetros recorridos por tipo de combustible y tipo de tecnología? Pongamos que no los tengo, ya, entonces paso abajo. ¿Puedo asignar datos de combustible a los tipos de tecnología de vehículos? Sí, no. Si digo sí, luego me manda a la derecha y dice, ya, usa factores de emisión y desagregación por tecnología y estás en un nivel 2. O sea, puedo utilizar factores de emisión de un nivel 2. Pero si la respuesta es no, me preguntan, ¿es una categoría principal? Si me dicen sí, obligadamente me
hacen, o el árbol de decisiones te manda a que sí o sí consigas datos, los anteriores datos que preguntaron para que puedas llegar a un nivel 2, pero si no, usas factores de emisión basados en el combustible, que es un grado, un nivel 1. Entonces, si se meten a esta página, para cada fuente, en las guías del IPCC publican o te dejan el caminito de el árbol de decisiones, y es así que puedes decidir qué método, qué nivel vas a utilizar para hacer tu inventario de emisiones. Siguiente. Y como vimos, la fórmula para hallar los gases emitidos es simple. Como les dije, era, como vieron la diapositiva, eran datos de actividad, que es algo que ya hablamos, por factor de emisión, y ya tengo el cálculo de toneladas en CO2 equivalentes. Y ahora, los factores de emisión, también hay diversos, ¿no? ¿Cómo sé si aplicar uno u otro? Esto depende netamente de qué datos tienes. Sí, estoy en un nivel 1, porque solo tengo qué tipo de combustible usa el bus y cuánto combustible consumió. Cuando entren a estos links van a ver, ya, mira, para un bus que utiliza gas natural, este es el factor de emisión. Para un bus que utiliza petróleo, este es un factor de emisión. Para un bus que utiliza electricidad, este es el factor de emisión. Ahora, si tuviera más datos, sí me diría, para un bus que tiene como máximo 10 años de antigüedad, con gas natural, uso este factor de emisión. Para un bus con 30 años de antigüedad, que utiliza combustibles duales, es decir, petróleo y diésel, por ejemplo, es este factor de emisión. Entonces, los factores de emisión dependen mucho de en qué nivel de datos tienes, y ahí ya te dice cuál es el factor. Estos factores están en la IPCC, sino también se puede usar los de la EA, que es el manual de inventario de emisiones. Este lo puse ahí porque para transporte, como en Perú se regula por euro, que es la normativa europea de antigüedad de vehículos, entonces para transporte usan mucho los factores de emisión de esa guía, ¿no? Y luego también, por ejemplo, el gobierno de Reino Unido también tiene sus factores de emisión. Siguiente. Ya, bueno, antes de obtener el cálculo, ¿no? Mencionarles también, porque como acá hay gente de todos los ciclos, los factores de emisión en sí es algo que ya está escrito, ya está dicho. O sea, hay especialistas que a nivel mundial como determinan cuál es el factor de emisión de determinada fuente, pero hay casos en donde uno también puede hallar su propio factor de emisión, ¿no? Porque ellos también en algún momento tuvieron que recolectar datos para sacar la fuente de emisión. Es por eso que el Reino Unido, por ejemplo, tiene sus propios factores de emisión, porque ellos como país tienen unos específicos, ¿no? Pero en este caso, Perú no tiene, creo, no estoy segura de esto, pero me parece que el Ministerio de Energía y Minas sí sacó factores de emisión de los buses, por ejemplo, pero repito, no estoy segura porque creo que me estoy confundiendo con el Ministerio de Energía y Minas de Chile, porque Chile sí tiene sus factores de emisión para el metropolitano, el bus, la red de metro, ¿no? Entonces, si quieren, podrían averiguar. Esto sería si intentaran realizar el cálculo para toda la flota de transportes de Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya. Entonces, estos factores de emisión, como decía, Perú no tiene unos específicos para ninguna industria, tal vez para los buses, como los corredores,
o el metropolitano tal vez. Entonces, como Perú no tiene, utiliza factores de emisión que ya sacan los especialistas como la IPCC o como Europa. Y luego, una vez obtenía el cálculo, o sea, si ya tengo mis datos de actividad y lo multiplico por el factor de emisión y ya tengo las toneladas de CO2 equivalente, ¿qué es lo que sigue? Ahora, esta es una diferencia con el cálculo de huella, por ejemplo, que una vez que ya uno realiza el inventario, hay que asegurarse de la calidad y hay que hacer un control de calidad. Hay que hacer un análisis de incertidumbre y una cuantificación de la incertidumbre. Ahora, no se asusten, esto lo puse solo para que sepan en líneas generales, porque en este caso, como solo el proyecto está enfocado a calcular emisiones de una sola fuente, esto no es algo que deba hacerse. Esto es más que todo cuando se realiza un inventario grande, por ejemplo, a nivel nacional o a nivel departamental. Lo puse aquí solo para que sepan que no se queda solo en el cálculo, sino que hay unos siguientes pasos que realizar y que todo esto al final permite que el inventario sea lo más exacto posible y que se pueda utilizar, ¿no? Cuando hablo de asegurarse la calidad, por ejemplo, solo me refiero a que cuando estamos trabajando con un inventario a nivel nacional, se imaginarán que hay muchos datos, ¿no? Y los datos vienen de todos lados. Entonces, siempre es bueno luego ver si los datos proporcionados son confiables, quién te proporcionó los datos. Y en caso tengas que realizar estimaciones, por ejemplo, imaginemos que, pongámoslo simple, imaginemos que cuando están calculando las emisiones de los burros, no tengan el dato de consumo de combustibles porque la universidad no lleva la cuenta. Entonces, ¿qué podrían hacer? El plan B sería que te digan cuánto consumen al mes y multiplicarlo por los 12 meses del año. El plan C sería preguntarle al chofer o a la oficina cada cuánto recargan o ver el contador del grifo, ver las boletas, yo qué sé. Entonces, como ven, si ellos tuvieran la cuenta exacta, sería lo más confiable, ¿no? Pero muchas veces, y esto pasa con inventarios más grandes, uno no tiene los datos que quisiera. Casi nunca uno tiene los datos que quisiera. Entonces hay que recurrir al plan B, al plan C, al plan D. Y cada vez la incertidumbre es mayor. Entonces, por eso que normalmente luego de realizar el inventario, debes ver qué tanta incertidumbre tienes y cuantificar para que así tengas algo así como cuando mides una pipeta o mides el error y dices más o menos 2%, más o menos 2 milímetros, cosas así. Entonces, para el inventario funciona la misma lógica. Siguiente. Y ahora, ¿qué hacer con los resultados? Ya, puse esto porque, bueno, no sé si ahorita todos los de la CAM son de ciencias, pero independientemente de la carrera, ya sea que hay ingenieros ambientales, forestales, algo que deben aprender o deben darse cuenta es que nosotros no somos o sea, no somos técnicos, o sea, nosotros estamos estudiando una carrera, vamos a ser ingenieros. Entonces, no es solo hacer un cálculo mecánico, decir, ya, mi inventario me sale que emito 100 toneladas de CO2 equivalente, listo. No, deben recordar que este inventario es un indicador. O sea, el resultado que obtengan es un valor que debe ser interpretado y que debe servir para que de alguna forma mejoremos las cosas, ¿no? Ahora, no sé si ya han visto esto, creo que Geoff y tal vez Aramay habla de esto,
que una vez que uno tenga los resultados, ¿qué es lo que puedes hacer? Hay dos formas, hacer mitigación o compensación. Mitigación me refiero a medidas que hagan que tus emisiones no sean tantas, sino que busques reducirlas. Específicamente de los buses, por ejemplo, podría ser que haya un cambio de combustible, porque tal vez el combustible en que usan es muy contaminante en términos de gases de efecto invernadero. Que haya una mejora en la eficiencia energética, o que haya, por ejemplo, ya a nivel de transporte, una renovación del parque automotor, ¿no? Porque vehículos antiguos también tienden a no tener filtros adecuados, no pasar las revisiones técnicas, entonces la tecnología no es tan avanzada, entonces suelen ser más contaminantes. Y ahora, cuando uno, una acción, una fuente contaminadora, puedes buscar mitigar, sí, pero rara vez vas a llegar a emitir una cero emisiones, ¿no? Entonces, cuando ya no puedes seguir mitigando, el otro camino es compensar. Es decir, ya, mi actividad, mi fuente, sí libera una cantidad considerable de emisiones, pero yo quiero buscar una forma de compensar estas emisiones, ¿no? Algo bueno con algo malo. Entonces, ¿qué podría hacer? A un nivel más macro, por ejemplo, a nivel nacional, se puede recurrir a los bonos de carbono, ¿no? Que son como que transacciones, o yo compro en el mercado mundial porque estoy emitiendo mucho, entonces ese dinero que yo aporto luego se va a financiamiento de diversos proyectos ambientales. Ahora, a nivel micro o el proyecto que podría ser la CAM es luego de tener los resultados, intentar compensar, por ejemplo, mediante plantaciones o inversiones o desarrollos de proyectos de conservación. Y que esto podría ayudar a compensar la huella. Ahora, cuando se hace esta compensación y si lo estás abocando al hecho de que emites tanto en una fuente, sí tienes que hacer como otro cálculo para ver si las medidas de compensación están cubriendo en su totalidad o al menos cuánto están cubriendo las emisiones que emites desde la otra fuente, ¿no? Siguiente. Y ahora, el bonus track, porque les voy a hablar de otro tema que en realidad no es inventario de gases de efecto invernadero, pero como vi que había confusión entre lo que era el inventario y lo que era la huella, decidí que también voy a darle una pequeña introducción a huella. Siguiente. Siguiente. Ya. Entonces, a ver, para hablarles un poco, ¿no? ¿Qué es la huella de carbono y por qué la huella no es un inventario? La huella de carbono, sé que puede generar confusión con un inventario de gases de efecto invernadero porque también calcula CO2 equivalente, ¿no? Solo que la diferencia está que la huella de carbono es una herramienta que se utiliza ya sea para ver cuánto CO2 emite un producto durante todo su ciclo de vida, es decir, desde la extracción de materia prima, cuando se produce, cuando se transforma, cuando se utiliza, hasta que se desecha. No necesariamente tiene que ser en todo el ciclo de vida del producto, pero sí, o sea, analiza, por ejemplo, una botella. ¿Qué necesitas extraer para poder fabricarlo? Luego, ¿cuánto emites en la producción? Luego, ¿cuánto se gasta en el transporte? ¿Qué tanto se emite en el uso? Y una vez se desecha, ¿qué tanto sigue emitiendo, no? Entonces, esa es la huella de carbono del producto. Y la otra forma de huella de carbono es la huella organizacional, que es más que todo, no sé si fácil han visto que en estos últimos días el Minam ha publicado ese pandita, no, ese osito de anteojos, de huella de carbono Minam, que invita a las organizaciones a calcular cuántas toneladas de CO2 emiten, ¿no? Ahora,
En opinión personal, la huella organizacional para mí no tiene utilidad porque es como un poquito más aburrido para empezar. Y otro porque solo contabiliza CO2 emitido por una empresa, por ejemplo. Bueno, también depende de la empresa, ¿no? Pero pónganse a pensar. Una empresa telefónica, ¿no? O sea, ¿qué puede emitir? Por las luces que consume, el combustible que utiliza, el papel que utiliza en las oficinas, cosas así. Como ven, no hay mucha ciencia. En cambio, la huella de carbón de productos sí, creo que es más divertida porque ya puedes ver el proceso productivo. O sea, puedes, si estás viendo huella de un producto, puedes calcular grandes cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la huella de que va acusada una cerveza? ¿Cuál es la huella de la fabricación de muebles y cosas así, ¿no? Entonces, por eso que es un poco más divertido y también porque ahí utilizas tu PIN. Si chicos ya han llevado PIN, para eso sirve. Es una de las cosas por las que sirve. Siguiente. Ah, esa era la última. Ya entonces retrocedí porque pensé que había una más. Ya, entonces, ¿cuál es la diferencia, la mayor diferencia entre huella e inventario? Es que huella lo ves desde un producto o una organización, en cambio inventario estamos hablando de una fuente de emisión o un sector. Ahora, la confusión que viene es porque en huella de carbono también se calculan los gases de efecto invernadero que se utilizan en un inventario de gases de efecto invernadero, ¿no? Está el CO2, el SF6, el metano, y también se convierte a toneladas de CO2 equivalente. Es por eso que puede generar esa confusión, pero el modo de calcular es diferente. En producto ya les expliqué, y en organizacional va más que todo a la contabilización de emisiones directas, emisiones indirectas, otras emisiones, ¿no? En ambos casos, tanto el inventario como la huella, ambos son indicadores, o sea, ambos no solo te sirve para hacer publicidad y decir, mira, mi huella es tal y ya, sino que es una herramienta, un indicador que te puede decir qué puedes hacer para mejorar o para mitigar, para compensar, ¿no? Y listo, creo que eso sería todo. Si hay preguntas, espero que haya quedado claro al menos la diferencia entre huella e inventario. ¿Alguna pregunta, chicos? Si quieren que el Pikachu quede ahí, lo dejo. Si no, lo cambio. Así de claro quedó, al de ahí no hay preguntas. Aldair murió. Ah, sí, me parece que dijo que su computadora tenía baja batería o algo así. Ah, Eduardo, ¿puedes activar tu micrófono si tienes una pregunta? Ya, disculpa. Sí, me llamó la atención esto de que va a ser el equivalente de, ¿cómo decía acá? O sea, el metano va a ser siempre veces, 25 veces el CO2, siempre, o va a depender siempre de las condiciones o algo así. Ah, ya. No. Eso en verdad ha cambiado con el desarrollo de estudios de los expertos porque esto no es algo exacto, los factores de emisión o el poder que pueda tener el metano, porque cuando yo estaba en la universidad y no me acuerdo en qué ciclo, creo que llevando geografía o algo así, el metano era 21 veces el CO2. Y ahora, actualmente dicen que es 25, entonces
es más que todo por estudios, no tanto porque el gas de repente es más poderoso o no, o menos poderoso. Simplemente es porque la ciencia va avanzando y cada vez hay mayores herramientas que puedan definir o ayudar a ver el impacto que tenemos en el ambiente. Entonces, más que todo es por eso que pueda variar el factor de emisión. Sí, disculpa. Toda esa conversión. Sí, tenía una consulta más. También se puede tener en cuenta lo que es la eficiencia del motor de los vehículos. Sí, en lo que es la potencia nominal, ahí ves características del motor, pero eso ya son datos que sí te permiten hacer un cálculo más exacto, pero también es un poco más difícil porque si, o sea, no es el único dato que necesitas. Entonces, si al menos uno te falta, uno de los requisitos, ya no puedes hacer ese cálculo tan exacto y tienes que bajar de nivel, ¿no? De un nivel 3 a un nivel 2. Gracias. De nada. Cata, yo tengo una pregunta. ¿Sabes cuántas veces es el nitrógeno, el N2, más o menos? ¿El N2O? Sí. Creo que era 310. 310 veces CO2. CO2, sí. Sí, porque, bueno, yo el otro día vi un reportaje que hablaba de que, bueno, durante la cuarentena, como ya no hay tránsito y tal, han bajado casi todos los gases, excepto el nitrógeno. El nitrógeno ha subido. Y según lo que tú me dices, el nitrógeno es todavía más dañino que el CO2, ¿no? Entonces, ¿a qué se podría deber eso? No sé si tengas alguna idea. El óxido nitroso. No sé si podría ser por el transporte. O sea, lo que pasa es que al haber menos congestión y aún ha habido transporte. Esto creo que es algo que menciona Paxi en contaminación atmosférica. Sí. A ver, alguien, si es que está llevando. No sé mucho de eso. Si alguien ha llevado recién, porfa, y esté con la memoria fresca. Pero me parece que, cuando hay tráfico y cuando no hay tráfico, hay como pros y contras. Porque cuando hay tráfico, o sea, sí se liberan determinados gases porque, o sea, para empezar, todos los carros están concentrados, entonces la temperatura es mayor y el poder catalítico es menor, pero si lo comparas con una vía rápida en donde hay menos tráfico, pero la velocidad es mayor. Entonces, ese trabajo que realiza el motor libera mayor óxido nitroso, me parece, que cuando está en tráfico. Entonces, es por eso que sí, muchas veces es un arma de doble filo. Igual, cuando dicen que es mejor utilizar gas natural en las industrias que, por ejemplo, petróleo, lo ven desde el lado de material particulado y dióxido de azufre, ¿no? Porque el gas natural no tiene, o no debería tener dióxido de azufre, pero sí hay liberación de metano. Entonces, depende mucho de qué punto de vista estés analizando. Porque acá hemos hablado netamente de gases de efecto invernadero, ¿no? Que son el CO2, el metano, el óxido nitroso, el CF6, etc. Pero también están los gases de calidad de aire, que aquí sí tenemos al material particulado, al dióxido de azufre, a los óxidos de nitrógeno y a los metales. Entonces, son dos grupos de contaminantes de gases diferentes, bueno, contaminantes diferentes, que si lo ves desde una u otra perspectiva, o sea, hay diferencia, ¿no? Ya veo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Disculpa. ¿Aló? ¿Hola? Sí, sí. Sí, allá. No, sino que estaba pensando también de que sí, también, o sea, las empresas que fabrican autos tienen información de repente de sus estudios, porque creo que sí,
ellos hacen estudios de los gases de efecto invernadero. Es más, me acuerdo de que Volkswagen hace tiempo fue demandada porque había alterado esos estudios de que hacen a sus autos, ¿no? Pero no sé si no sé si estarán disponibles en internet, ¿no? Como fuente libre. Sí, yo también leí esa No lo sé. noticia justo por un trabajo que tuve de recursos naturales, que decía que Cuéntalo como para pegarlo. Volkswagen había falseado los datos de sus exámenes técnicos, más o menos, ya no le tenían tanta confianza, entonces estaban buscando Ya, comprar más aquí ya carros estaba con remitido. catalizadores de paladio, que es lo que se usaban. Lo que sé es que, o sea, estos estudios que hacen es porque cuando exportan o importan, bueno, cuando exportan, tienen que cumplir ciertas normas técnicas o ciertos parámetros dependiendo del país que está importando estos vehículos, ¿no? Por estos temas del ambiente, más que todo por el catalizador y por los filtros que pueda tener los tubos de escape. Y también la temperatura que pueda alcanzar, porque estos también son otras fuentes de emisión que más que todo se toman en cuenta cuando Lee tu primer vemos punto. el sector transporte de manera macro. Tierras aptas para el cultivo en litro Entonces, y si daño es al que ambiente. hacen esos estudios para que demuestren que estén cumpliendo y que sus vehículos, o sea, que tienen la tecnología, porque la mayor tecnología también es cierto que la emisión de contaminantes es menor, ¿no? Pero no es que esas mediciones o esos estudios se pueda utilizar como un factor de emisión, sino que es un dato que la IPCC, por ejemplo, toma en cuenta a la hora de decir, ya, para un vehículo de este año, de esta marca, el factor de emisión es tanto. O sea, para un usuario no es un dato que sirva, es más que todo para la IPCC, para que ellos digieran la información y esté un dato más amigable, por así decirlo, para los usuarios, para que puedan realizar el cálculo del inventario y eso. Ah, ya, listo, gracias. Bueno, ya está, creo. Al de ahí acaba de entrar hace un momento. No sé si quiere preguntar algo. Acá está, Aldair, ¿te sí, quedó tuvo bastante. claro? Para que no Sí, haya la verdad sí. confusiones. Sí tenía, o sea, tenía varias dudas y la verdad me las aclaraste. Uno era sobre qué nivel estábamos. Creo que, como te decía, ¿no? Lo queríamos hacer tomando en cuenta mucho las consideraciones de nuestra realidad, del tráfico y de otras variables, pero propias del país. Ya veo que estamos frente a un nivel 3, ya, entonces es como que ya sabemos qué necesitamos. De hecho, que más datos, los más datos que lo. Todo lo que podemos conseguir. Pero Itala tenía una pregunta, creo, acerca de más que todo creo que era de la cantidad de combustible que se utilizaba. No sé si Itala puedes activar tu audio. Consultora Ítala. No, ¿puedes subir a la diapositiva del árbol de donde decides qué nivel es? A ver, tengo 7 baterías, okay. Donde dice ¿Dónde esperen un dice? segundito. No veo nada. Ya, digamos de que nosotros se supone que tenemos que hablar con los señores de allá, de registros, y si un caso ellos no tienen el inventario, o sea, como dice el de ya, estamos en nivel 3, pues que tenemos más datos sobre el país, pero si la misma universidad no tiene esos datos, yo creo que sí tienen ya, tipo, deben de tener escrito cuánto gastan, cuánto gastan a la semana, cuántos días ponen, qué volumen, todo eso. Pero si en caso no lo tienen, nos iríamos de 1 al nivel 1. Si no tienen consumo de combustible,
Vaya, no llegaría ni a nivel 1, porque a nivel 1 necesitas el tipo y consumo. O sea, podrían hacer un cálculo de consumo, como digo, a base de boletas o promedios, o tienen un mes y pasarlo un año, aunque claro, si no tuvieran datos de consumo, ya no podrían hacer el cálculo para el 2019, tendrían que como que monitorear durante un mes, al menos, o 3 meses, qué tanto está usando el bus, y luego hacer estimación, tomando en cuenta que los buses no, o sea, es más que todo durante el periodo del ciclo, bueno, ahorita no, pero una situación sin COVID, durante el ciclo se mueve más que durante el verano. Y también considerando que a veces hacen servicios para externos, o sea, a veces ves el burro en la playa, no sabes cómo llegó ahí. Entonces, sí. Y ahora, de lo otro, que en un nivel 3, no creo porque, o sea, para estimar datos de tráfico y eso, en verdad, no tenemos en Perú, no hay nadie quien lo contabilice o nadie a quien pedir. Si eso se quiere hacer, se tiene que aplicar un modelado de transporte que ya es mucho más complejo. Y incluso aquí el inventario de emisiones que saca Minam, ellos para transporte terrestre solo hacen el cálculo en nivel 1. Creo que ni a nivel 2 llegan. Entonces, si no llegan ellos a nivel transporte, no sé qué tan factible para ustedes sea llegar, ¿no? Como es una fuente, yo creo que hasta nivel 2 sí podrían conseguir los datos. Ya una metodología a nivel 3 sí me parece más complicado que puedan llegar a realizarlo. Una consulta, Cata. ¿Y cuánto afecta a los resultados de no llegar al nivel 3? O sea, solo llegar hasta el nivel 2 en cuanto a la exactitud. O sea, si por ejemplo hay muchos factores muy variables en las condiciones que vamos a trabajar o en el contexto que estamos trabajando, ¿varía mucho el resultado del nivel? Por ejemplo, si de repente en nuestro caso es más conveniente, pero no se va a poder hacer el nivel 3 y aplicamos el nivel 2, ¿cómo cambiarán los resultados? Creo que cuando es a un inventario que se hace a nivel nacional o regional, sí varía más. Como lo estamos viendo de una misma fuente, yo no creo que afecte mucho en el resultado. Igual, para eso normalmente se hace el análisis de incertidumbre. Pero como estamos hablando de solo una fuente, lo único que sería es que ustedes expliquen, como en la introducción, en la metodología a seguir, que solo utilizaron el nivel 2 y que este X fue el resultado que obtuvieron y que van a trabajar con ello. O sea, tampoco es que vaya a variar mucho porque variará, no sé, 4 toneladas, 20 toneladas, no, con toneladas, ¿qué estoy hablando? Una tonelada porque son como 1000 kilogramos, o sea, no va a afectar mucho. Porque es solo una fuente, ¿no? Ya, bueno, Alda está ahorita un poco indispuesto, pero sí he escuchado, y tú también. Y hay una duda más, Cata. Por ejemplo, te comentábamos de que nosotros, en primer lugar, queríamos hacer el plan de compensación que sería para el año base 2019, y a partir de eso hacer como que otro proyecto de para que se haga, o para que se vuelva a los buses que antes teníamos con bioetanol, que lo había hecho el profesor Calle hace un tiempo, pero en este caso iniciando con un prototipo, para que se estudie ese prototipo y que vean de que sí hay un cambio en estas emisiones, y a partir de ese prototipo recién poder hacer una flota. Pero o sea, quieren comparar. Sí, ese sería como un segundo proyecto de comparación. Y ya para finalizar todo esto, o sea, queríamos unir como que ya, este es un proyecto para este año, que es algo más teórico,
el siguiente año sería el otro, el del prototipo, para comparar los, el inventario o los gases que se emiten. Y ya acabando este, tener como que ya un estudio realizado en donde lo compruebe y ya se, bueno, con fe, ¿no? Que la universidad quiera tomarse el trabajo de cambiar todo, toda la flota. Pero qué tan, o sea, esa era nuestra idea inicial, pero qué tan viable lo es. O sea, pero si alguna, hasta donde sabía, ¿alguna vez hubo buses con bioetanol? Sí hubo. Y el problema era de que se producía poco bioetanol, a diferencia de lo que necesitaba esta flota. Entonces, como que no se daban abasto con esta pequeña planta que tenía el profe Calle y decidieron cambiarlo todo. Lo que podrían, o sea, lo que podrían hacer es, si quieren comparar, tendrían que tomar el mismo año base. No harían el cálculo para el 2019, sino harían el cálculo para el mismo año en el que consigan datos del consumo de bioetanol de este bus, al menos de un mes, que no creo que consigan más. Entonces, pónganse que fue 2016. Entonces, lo que harían sería buscar los datos de consumo de combustible, o sea, el que utilizan ahora, normal, 2016, y luego ver de ese otro bus que usaba bioetanol y hacer la comparación. Sí, pero tipo, hacer el cálculo de comparar. Esos buses se usaban como de que en el 2006, creo. Algo así me dijo Jan Masco. O sea, fue hace mucho tiempo. Y quizás estos datos, no sé si los tenga el profe, porque creo que solamente veían desde el lado del rendimiento de producir bioetanol. Entonces creo que tendríamos que pedir, o sea, un prototipo en sí, que funcione igual que los otros, y que tenga un nuevo año, no sé, digamos. El próximo año todo vuelve a la normalidad, entonces el año sería 2021. Entonces tendrían que hacer, recolectar datos en el mismo año y hallar y hacer este cálculo para el 2021 para ambos tipos de buses. Bueno, ambos buses con diferentes combustibles. Porque sí podría haber un sesgo de que si estás usando el 2019, ¿qué pasa si el 2021 agregan horas de uso de turnos en el bus o determinado bus? También tienen que ver que sea la misma ruta, el mismo tiempo. O sea, si quieres comparar, todos tus otros parámetros deben mantenerse igual. Ahora, lo que podrían hacer es hacer estimaciones a grandes rasgos. O sea, recolectar datos de el consumo de combustible normal y preguntarle a alguien que sepa del tema, no sé si Calle, tal vez te puede decir, sí, mira, cuando estaba en esos buses en tal año, utilizaba 2 galones más de combustible o 2 galones menos. Tal vez alguien de la misma oficina de los que ven los burros, pueda saber y así hacer como cálculos a grandes rasgos. Porque si no, o sea, tendrías que esperar a que haya un prototipo y que esté funcionando al mismo tiempo y en las mismas condiciones, como que más difícil, ¿no? Ya, listo. Ok, ¿no hay más preguntas? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Bueno, vamos a dejar de compartir.